Sobre la ruta se da arreando una tropa de 3.000 cabezas. La sensación de estar lejos de todo es constante. Hacia el horizonte siempre obstáculos. Y a nuestras espaldas, pequeños ganaderos que esperan el éxito del arreo, que tienen fe en hombres realmente audaces para conducirlo. O locos como yo. Mi nombre es Gil Favor, capataz de arrieros. ¿Vamos allá? ¿Qué pasa? La diligencia. No debería correr loma abajo tan a prisa. Algo anda mal. Rápido, tenemos que atacarlo. ¿Cree que lo estamos dejando atrás? No puedo verlo. Puede alcanzarnos si lo desea. ¿Cómo me duelen todos los huesos? ¿Qué puede ser peor que nos alcance esto? Aún no lo puedo comprender. Es increíble. Bueno, es increíble. No saldrá bien de la curva. Están bien las damas. Así parece, venga a ayudarme. Sujete los caballos, Pete, o arrastrarán la diligencia. ¿Se hirió alguien? No lo creo. Déjeme ayudarle. Salga. Gracias. Ayúdenme, jóvenes. Un momento, señor Van Rysen. Primero las damas. Vaya. Gracias, caballeros. Las cosas toman mejor cariz. Bueno, ¿cuánto tiempo creen que voy a esperar? ¿Qué puedo hacer ahora? Salir igual que él. Duele mucho. Que torcí la pierna. ¿Quiénes son ustedes? Somos arrieros. ¿Puede pararse? Puedo probar. ¿Qué haremos ahora? Me urge llegar a Denver. Me llamo Frederick Van Rysen y soy el director general de un banco en Providence. ¿Puede ayudarme? ¿Llevaba carga de valor? No. Sí. A mí. No le escuche. Esta gente quiere ayudarnos, Kelly. Sabe sacar el revólver rápidamente. O eso dice. Así digo. Si alguien no lo cree, tendré que probarlo. ¿Quiere que ponga en duda lo que dice? Calma, Rowley. ¿Quién es él? Mike Drummer, vendedor de no sé qué. Cuida más sus muestras que ayuda a sus compañeros. Venga aquí, Mike. Me llamo Troner, soy vendedor de prendas íntimas. Señorita, por ahí desparramadas hay varias de sus prendas. ¿Eh? Oh, Dios. Ahora vuelvo.
Mary, sabe, es la primera vez durante el viaje que no estamos todos juntos. Desde hace 2 días deseo estar a solas con usted para decirle algo. ¿Qué, Johnny? Bueno, quería decirle qué linda es. La chica más linda que he conocido. Gracias, Johnny. No creo que... También tú me gustas. Mary, lo que quise decirte era que si él nos alcanza, yo te cuidaré. ¿Te parece que todavía no sigue? Mary, allá no hay nada más que extensas praderas. Por ahora. Bueno, supongo que tiene sus cosas. ¿Qué sucede? ¿Por qué no responde? No tengo nada que decir. No creo que pueda caminar. Wishbone lo atenderá bien. Tiene buena mano para eso. Gracias, señor. Favor, capataz. ¿Perdió el control de los caballos? Vamos, ¿por qué no lo dice? Sí. No pude dominarlos. Bueno, los llevaremos hasta el pueblo más cercano. No será un viaje agradable. El señor Favor dice que pueden viajar con nosotros. ¿Señor? Está en el medio de la pradera. ¿Preferiría caminar? No quise ofender, joven. A usted también lo llama el señor. Tenga cuidado con lo que dice. Un vaquero quiere darme órdenes. ¿Dónde está mi baúl, señor Don? ¿Y dónde está, señor? Véalo ahí. Se cortó la correa y hay que arreglarla. ¿Quiere hacerlo? Le pagaré lo que me pida. Oh, usted es grande y fuerte. Hágalo usted. No puede pedirle nada a Johnny, señor Van Ryzen. Hasta hace poco era un herrero. Hubiera cargado un yunque por unos centavos, pero acaba de heredar una granja. ¿Le gusta gastarse bromas conmigo, Kenley? En un momento dado dejarán de gustarme. Dígame cuándo será. Estaré listo. Pete, busque los caballos y llévelos a la remuda. Roddy. Me parece que este tipo tiene deseos de armar lío. No se meta con él, pero... vigílelo, cuide que no haga nada. ¿Eh? A ese hombre le oí preguntar si llevábamos cosas de valor. Llevará solamente lo que necesitan. ¿Tiene que llevar eso? Es mi muestrario, señor. Ropa íntima para las damas. Será mejor que lo lleve, señor Favor. La señorita... ha perdido varias prendas. Tal vez tenga razón. Señor Van Ryzen, lleve con usted lo que pueda cargar. ¿Qué sucede? Nada importante. No me gustan estos parajes salvajes. Son lugares inhóspitos. Debe hacer lo mismo que yo, señor. Cómprese un revólver. He salido de una ciudad en la cual la ley protege a la gente, no las armas. ¿Aprendió a manejarla, novato? Bueno, practico mucho. Sí. Espere. Olvida a las señoritas, primero las damas. De modo que continúa siendo ser hacendado, además de galán. Si desconoce lo que es el agua en estas tierras, pronto estará de rodillas lamiendo el fango. ¡Mírenlas! Se lo dije. La luna está en Capricornio. Es el hombre del maletín negro. La luna en Capricornio. ¿Qué tiene que ver la luna? Es el peor de los presagios. ¿Quién es él? No lo sabe nadie. Señor Van Ryzen, ¿quién es el jinete? ¿Por qué de saber quién es? Le dije que salí de Rhode Island y que mi destino es Denver. ¿Por qué cazan ustedes?
El señor Favor ha hecho una pregunta. Usted, ¿qué sabe del jinete? Nada. A mí no me preocupa como a los otros. ¿Tiene dinero en la caja fuerte? No. ¿Él les perseguía? ¿Huían ustedes de él? Bueno, no sé nada, señor Favor. Anteayer corríamos a buen paso y de pronto vimos a ese jinete. Estaba parado a un costado del camino, inmóvil, como una estatua. Y ayer vimos otra vez su silueta. Y nuevamente esta mañana. ¿Qué insinuaba, señorita, al hablar de la luna? No quiero hablar más de eso. Lo llamó el hombre del maletín negro. ¿Qué significa eso para usted? ¿Y a los otros? Bueno, yo... les hablé de cómo el verdugo aparece solo cuando persigue a alguien. Señor Favor, le estamos agradecidos por la ayuda que nos da. ¿Quiere que averigüe quién es? No hay motivo, tiene derecho a estar ahí. Siempre que no nos moleste. Carguen lo que puedan, manos a la obra. Señor Favor, no creo que pueda caminar. Y no quiero quedarme solo. ¿No le importa quedarse con él? No, no me importa. Vamos. ¿Te conocieron en la diligencia? Hace dos días. ¿Viene de lejos? Sí. ¿Del este? De muy lejos, sí. ¿Pero de qué parte? Me gustaría este trabajo si fuese hombre. Siempre en acción, el movimiento. En la verdadera libertad. Siempre andando sin parar. Para algunos la libertad significa estar solo. Acabo de heredar un terreno, un rancho. Yo quiero formar un hogar. Ella quiere viajar. El deseo de no afincarse en ninguna parte da a entender que rehúye algo, señorita. Sabe, usted siempre molesta a alguien. Primero a uno, después a otro. Es asunto mío, jovencito. El que siembra tormentas recoge tempestades. Tiene razón. Qué raro. Serví una porción de más. Esta vez no. Llega a tiempo. Me llamo Favor, capataz. Jardine. Lo sé. ¿Me conoce? Sí, señor. Sabía de quién se trataba cuando hablaron del maletín. ¿Conoce a alguno de los presentes? Gracias.
Muchacho. ¿Un disparo asustaría a la manada? No, lo asustaría usted. Yo asustarme. Este chiquillo ha practicado con su revólver. Le haré una demostración. Póngase en posición. Tú. Muy bien, jovencito. Si logra que la moneda caiga a tierra, iré hasta el arroyo y traeré agua para su linda chica. La dejo caer. Lo importante es que no sé cuándo la dejará caer. Recuerde esto, pueblerino. Actúe con rapidez. Pero también debe saber cuándo tiene que ser rápido y sobre quién disparar. Déjela caer. Tal vez sea eso lo que hace rápido a un tirador. Saber cuándo debe disparar. ¿Cree lo que dice Jardín? ¿No es eso lo que hace el más rápido? Otra razón contribuye a hacerlo. ¿Cuál es? El desear la muerte. El señor Favor tiene razón, Kelly. Jugar con armas es igual que jugar al póker. Si se desespera por ganar, pierde. Gana si no le importa un bledo. ¿Alguien vio al vendedor cuando se fue? ¿No presentará a su huésped a los presentes? Bueno, acaba de conocerlo. ¿Saben por dónde entró? Justo en el centro. Es mi tarjeta de presentación. Es ahora su turno. Señoras y señores, les presento al señor Jardín. ¿No lo llamaron por ese nombre? ¿Sabe quién soy? Usted, doctor, ¿verdad? El maletín negro prueba que usted es un doctor. Es el maletín de un doctor. Quiero irme de aquí. Es un caballo de la diligencia. Es lo menos que pueden hacer. Yo pagué para llegar a mi destino. Dejé una cuchara de plata a cambio de lo que cuesta la montura. Mi guía me ha dicho que hay indios renegados por estas tierras. Podría toparse con ellos. Ese hombre es un asesino a sueldo. Es un verdugo. Le dan $1,000 por matar. Lo sé. ¿Pero cree que puede huir de él si es a usted a quien busca? Yo visitaba un pueblo cuando Jardín entró a caballo. Me afectó como si el viento parase de correr. La gente se escondió y los negocios cerraron. Y todos temblaban. Jardín penetró en el pueblo como un fantasma. Y un hombre halló la muerte a manos de ese verdugo. Hay una manera de conservar la vida si es a usted quien busca. ¿Cuál es? Enfundando su arma. Él nunca dispara primero. Por ese motivo es que aún está vivo. Es fácil decirlo. Yo no porto armas. Oh, me voy. ¿Cree que lo persigue? ¿Le remuerde la conciencia? No es igual con todos. Gracias. Váyase. Asesinó a un hombre. Yo sería testigo. Sea un testigo con vida. Cállese. ¿La ley quedará conforme? Sí, señor. Kelly hizo el primer ademán. Está bien. Mató al que buscaba. Váyase. Robe su caballo. Bien.
El famoso maletín, ¿eh? Oye lo que dijo el señor Favor, váyase. ¿Quién le pagaría para matar? ¿Quién? Ya pasó, señorita Mary, se ha ido. Sabía que Jardine buscaba a Kelly, lo presentía. Animales. Bestias salvajes. Bueno, tal vez tengo la culpa. ¿Por qué? Por servir una porción de más. Sabemos que servir un plato de más es pedir líos a gritos. ¿También usted es supersticioso, Will? Señor Favor, lo que me preocupa es que no habló con Kelly. No se me fue. No creo que buscaba al joven Kelly. Está comprometida. Mary es muy linda, ¿eh, Robbie? Mire. Lo sigue hace media hora. Tenía razón, no perseguía a Kelly. Claro que no es motivo para inquietarse. Detenga la carreta por unos minutos. Veremos si continúa su marcha. Bien. ¡Pare la carreta! No hay por qué bajarse, paramos por unos minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta comprometida? Es bueno, quise decir que quiero casarme con ella, señor Rowdy. Pero todavía tengo miedo de decírsela. ¿Sí? Buena suerte. Es Jardine, en persona. Uh-huh. Ese hombre creía que ya había cometido su crimen, todavía no sé. Está lejos del arreo. Perseguía a Kelly, ¿verdad, señor Favor? No lo creo. Entonces, ¿a quién busca? ¿A quién? Cálmese. No me preocupo por mi persona. Le he ofrecido a Mary que cante en mi negocio en Tucson. Un empleo bueno y honesto. Soy responsable de que ella llegue. ¿Cree que Jardine busca a Mary? Yo no sé. ¿Tucson? ¿Habré estado en su negocio? Babilonia. La conozco. Buena taberna. No tratan bien al arriero, pero vale la pena. Bueno, adelante. ¿Qué llevará dentro de ese maletín? Bueno, algo sabemos. No perseguía a Kelly. ¿A cuál de los dos pasajeros cree que busca? ¿O a cuál de nosotros? No deja de seguirnos. ¿Y por qué no? ¿Qué causa su inquietud? Recuerdo, como lo hacen ustedes. Maté a un hombre. Tal vez tenía familia. ¿Cree que lo busca usted? ¿A mí? Por supuesto que no.
no deja de mirar hacia allá. ¿A dónde quieres que mire, Bushy? ¿Cree que él es presagio de muerte, señor Wishbone? ¿Qué clase de charla es esa? Toma. ¿Para qué es eso? Los cuatro haces con los que gané la otra noche. Bueno, quizá los conseguí sacándolos del fondo del vaso. ¡Cuidado cómo conduce! Vamos, toma tu dinero, Bushy. Favor, mire hacia allá. Usted tiene que protegerme. Jarden mantiene su distancia, Van Rice. Muchos de mis clientes perdieron su dinero cuando mi banco cerró a causa del pánico. Pero yo fui más cuidadoso. Me retiré a tiempo con unos pesos. ¿Cómo puedo saber si algún exaltado no le ha pagado para matarme? ¿No lo sabe? ¿Por qué permite que nos siga a tan corta distancia? ¿Cómo podríamos deshacernos de él? Muy fácil. Envía a sus hombres a eliminarlo. ¿Por qué motivo? Sí, ¿se lo acusa de qué? Si Jarden es un verdugo a sueldo, ¿por qué no? Le pagaré a usted. ¿Se sienten cómodas? Sí, señor Favor. Me encanta estar al aire libre, excepto verlo a él. Dígame, señor Favor, ¿alguna vez Jarden ajustició a una dama? No, señorita. ¿No? A lo mejor persigue a uno de los arrieros. No veo por qué no. Tenemos nuestros secretos. Señor Favor. ¿Puede saber Mary que Jarden lo persigue? No lo sabe, ni yo tampoco. ¡Scarlett! Sí, patrón. Alguien nos demora. ¿Quién cuida el flanco? Betty, Roddy puede investigar ahora. Oiga, Betty, aunque lo buscase a usted, ¿a dónde cree que podrá escapar? No sé, Roddy, pero al menos haré el esfuerzo. ¡Tiene que cobrar su paga! ¡Señor Favor! Se nos fue otro hombre. Para llegar a la laguna hay que aligerar el paso, patrón. Jarden tiene la culpa. En la cabecera están desorganizados. Burton se demora adrede y vigila a Jarden. Asusaremos a Burton. Johnny, ¿por qué ha ido Roddy a tratar con Jarden? Estoy convencido de que Roddy sabe cuidarse. No debe ir a verlo. Nadie debe ir. Nos está demorando. No permitiré que nada le suceda al arreo del señor Favor. Así que váyase. Dígale que no envíe un muchacho a hacer el trabajo de un hombre. ¿Es a mí a quien busca? Conteste. No a usted. Si es a Favor, se las verá conmigo primero. No se aleje de mí. ¡Dense vuelta! ¡Los dos! ¡Deténganse! Roddy, queremos llegar a la laguna antes del anochecer. No lo lograremos y tenemos que parar para enterrar. Venga a comer, Charlie. Thank you.
sé a quién Jardel no persigue. ¿Ah? A mí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, señor Nolan? Como está acostumbrado a su propia cocina, puede digerir una bala sin dificultad. ¿Por qué no dejó Favor acercarse? Favor es el patrón del arreo, ¿no? Favor es un loco al traerlo aquí. Si Jardel está aquí, Favor puede vigilarlo. ¿Comprende? Ahí viene su amigo. Lindo día. No he tenido la oportunidad hasta ahora, señor Van Rysen, de disculparme por mis arrieros salvajes. Dígame, ¿considérase correcto en sus pagos disparar a traición sobre un hombre? No tiene derecho a vivir. ¿Le advierto a Jardin que no debe darle la espalda? Oh, no, no diga nada. No volverá a suceder, lo prometo. No debió suceder. Señor Favor, ¿permitirá que él se quede con nosotros? No pierda la calma, lo tenemos vigilado. Estoy muy preocupada, también por Johnny. ¿Por alguna razón especial? Bueno, ¿y si persigue a Johnny? Si buscase a Johnny, lo molestaría para que se enojara. No es tarea fácil hacer enojar a un bonachón como lo es Johnny. Si posible que me quiera a mí. Yo soy una... cantante. No puede ser la señorita Marcy. El vendedor huyó y Kelly murió. ¿A quién persigue? ¿Señor Jardin? Me gustaría llegar a un acuerdo con usted. Le pagaré si me dice a quién persigue. Le pagaré bien. Le juro que no se lo diré a la persona que busca. Por favor. Le pagaré. Solo quiero saber quién es. A quién busca. No le diré nada. Por favor. Mary, ¿crees que Jardin te persigue? Te hago la misma pregunta. Supongo que nunca lo sabremos. Bienvenidos a mi campamento. Hoy es usted mi huésped, señor Favor. ¡Alto! En este caso, usted es quien me persigue. Quiero darle la bienvenida a uno de ustedes. Es una trampa. Siéntense. Disfruten del fuego. Y de la cocina de Jardin. Cálmese, Rudy. Me busca a mí.
No tengo tanta comida para todos mis huéspedes. Llegó primero, es su campamento. No puedo seguir adelante. No obstante, los huéspedes no pierden el derecho a defenderse. Tienen derecho a hacerlo. Sabemos que usted no será el primero en sacar el arma. ¿Pondría la mano en su revólver si le dijera que usted dice eso para protegerse? No doy importancia a lo que ha dicho. Ya veo. Nadie lo enfrentará a usted. El que está condenado tratará de matarme esta noche. ¿Sabes? Quería preguntarte, en las tierras que he heredado... Bueno, supongamos que críe vacas y el precio del mercado se desmorona. Debería tener cría de aves y puercos, ¿no crees? Para no invertir en un solo renglón. ¿Quieres saber lo que pienso? Sí, ¿qué? De esa boca tuya sale mucha charla estúpida. Sí, tiene razón. Se me fue la mano. Si es a mí a quien busca, pierde su tiempo, señor Jardín. Nada me hace enojar. Además, no soy yo a quien persigue. No tengo nada que esconder. Ninguna persona desea mi muerte. Así que no me asusta. Seguiré el consejo del señor Favor. Mi arma queda donde está. Señor Favor, no es posible que quiera a Johnny. Tú. Poca cosa, pequeña Mary. Dice ser cantante. Me agrada entretener a mis huéspedes. Canta. No. Canta para todos. No te pido gran cosa. No la moleste. ¿Por qué no deja de provocarla? Vamos, Mary. He dicho que cantes. Está bien, lo admito. No sé cantar. Ni una sola nota. Pero dijiste que ibas a Tucson y serías la cantante de una taberna. ¿Por qué razón huyes? Siempre huyo. ¿Por qué tienes que avergonzarme? Y que me busca a mí. La razón la desconozco. Pero aquí estoy. Lo siento, muchacho. Pida disculpas a Mary. Asegúrate si está cargada. Trasbuco. Si fuera hombre, quizá moriría en una pelea. Pero usted es inhumano. Ningún hombre ganaría siempre. No es un ser humano. Se equivoca, señorita Mary. Es un matón, además de verdugo. Pero de carne y hueso, como nosotros, y puede encontrarse con la muerte. Johnny, ¿conoce un hombre que vive en Denver y se llama Abe Larkin? Sí, señor. No quiere que usted cumpla los 21 años. Pues quiere el rancho para sí solo. Nadie sabe quién me paga. Johnny, llévate a Mary de aquí.
Favor, las instrucciones de Larkin, ¿dónde están? Las puse en su lugar. Usted abrió el maletín. Revisó. Así es. Robbie. Devuélvalo a su lugar. Será mejor que lo tire a tierra y enfrénteme. Nunca nadie ha mirado dentro del maletín negro. Usted es el primero y el último. Robbie, ábralo. ¡No lo abra! Ábralo, Robbie. Es hora que Jarden sepa lo que hay dentro de él. Sé bien lo que contiene. Muéstrele el contenido. ¿Qué ve, Rowdy? Una joven de cabellos negros. La más hermosa de las mujeres. En ese momento llevábamos un año de casados. Arrójela al fuego, Rowdy. Continúe revisando, Rowdy. Se lo digo, señor Favor, no necesita mostrarme. Saque la muñeca. Había cumplido 5 años al morir. Era una bebita. Échela al fuego. ¿Por qué no pregunta qué le pasó a mi esposa? A mi mujer amada. También hay un mechón de cabellos negros. Tíralo al fuego, quémelo y así todo termina. Sáquelo del maletín y muéstrelo. Un mechón de cabellos negros. ¿Qué le sucedió a su mujer, Jarden? ¿Qué le pasó a su hijita? ¿Qué hicieron para convertirlo en asesino? Ya sabe usted mucho, pero de nada le servirá. De modo que no hay razón para que no se lo diga ahora, ¿verdad? ¿Qué daño le hicieron para convertirlo en criminal? Este hombre se presentó en nuestro hogar, dispuesto a hacer cualquier cosa. Le di empleo. Creí que pasaba hambre. No imaginé qué hambre tenía. Al volver a casa un día, él y mi pequeñita habían desaparecido. No me dejaron ni unas letras. ¿Eso es todo, Jarden? Todo. ¿Usted cree que es todo? No habían recorrido 10 millas cuando los alcancé, ni siquiera 10 millas antes de que... ¿A los tres? Sí, a los tres, ¿qué se cree? Los tres se dieron vuelta a mirarme en el instante que los alcancé, los tres estaban juntos. Sí, los tres. ¿Quiere irse? ¿Quiere alejarse de nosotros? Ahora no. Uno tendrá que irse. ¿Usted o yo? Usted. Pues busca y anhela la muerte. Arrójelo al fuego, Robbie.